Bueno, nosotros estamos aquí desde las 9 de la mañana. Nos reunimos en la Plaza Che y hemos caminado hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar, para mostrar, para decirle al gobierno que nosotros tenemos derecho a que financie nuestra educación y a que nuestras universidades estén en buenas condiciones para que los estudiantes tengan una buena educación. Estamos desde la Universidad Nacional de Colombia exigiendo tres banderas principales: una, 3.5 billones para las instituciones de alta calidad de educación superior; dos, 1.5 billones para las instituciones tecnológicas superiores públicas; y tres, el pago de la deuda histórica, que asciende a más de 15 billones de parte de las universidades públicas. ¿Cuántos estudiantes hay matriculados de instituciones oficiales? Al 2017 había 1.241.000 personas. Y el SENA representa 464.000 estudiantes. Miren las privadas: 2016, 1.199.000, y 2017, 1.204.000. O sea, nos faltaron más o menos 40 y pico estudiantes para estar en la misma proporción. ¿Cuánto es la proporción de universidades públicas y privadas? Estamos diciendo universidades privadas, instituciones de educación superior, hay 207. Instituciones de educación superior oficiales o públicas, estamos alrededor de 82 universidades. O sea, nosotros estamos asumiendo con número de estudiantes el 50%. ¿Eso qué significa? Si ustedes miran, en el 100% del total de los estudiantes, nosotros tenemos las mismas cargas, el mismo número de estudiantes con menos presupuesto que tienen las universidades privadas. Las universidades privadas al 2017 representan el número de estudiantes el 49.2%. Entonces, si ustedes miran cómo ha estado orientado los recursos públicos a las universidades privadas sobre la demanda, pues han aumentado el número de estudiantes. ¿Con qué? Con los recursos públicos a través del ICETEX y programas como CERTI lo paga. Nuestro esquema de financiación es un esquema deficitario. ¿Y qué significa eso? Que las cargas de la universidad, que asume la universidad, no se han revertido en el incremento presupuestal. Y este es un buen ejemplo. El presupuesto y la asignación del presupuesto está anclado a que tenemos que tener aumento de cobertura, pero no hay aumento de presupuesto. Tenemos que ver competir con las otras universidades y convertir la extensión como una propuesta de relacionamiento con la comunidad, con los otros. El estar adentro o afuera de la universidad se convierte en la oferta de proyectos y de servicios para completar los rubros que necesitan las universidades. Ejemplo, la Universidad Pedagógica tiene un presupuesto anual de alrededor de los 120.000 millones de pesos. Pero ¿cuánto de ese presupuesto tiene que ser por vía de la búsqueda de recursos, compitiendo con universidades privadas, compitiendo con el sector privado, pero además compitiendo con las universidades públicas del país? Y con eso tenemos que completar el casi 50% para que la universidad anualmente pueda funcionar. ¿Y eso qué nos implica? Pues que el Estado ha quitado toda su responsabilidad en financiar las universidades públicas de este país. Bueno, pues estamos haciendo asambleas por departamento, por facultad y por sede cada más o menos 2 días o 3 días. De hecho, la Universidad Nacional también ha hecho cátedra en el transporte público. Hemos estado por las calles diciendo lo que está pasando, los problemas que tiene la universidad pública, y en general toda la sociedad lo ha acogido de muy buena manera y hemos tenido una buena recepción. Hemos hecho pedagogía en Gran Estación, hemos cogido los volantes, los hemos repartido, hemos explicado en Transmilenio, en SITP y hasta en buses colectivos. Bueno, pues tenemos actividades para... primero, pues para llamar gente a la universidad para que se una al movimiento y para que tenga más fuerza todavía, y para informarnos a nuestros estudiantes e informar a las demás personas en pedagogía, como en Transmilenio, en los colegios alrededor de la universidad.
el viernes alrededor de las 7 a las 9 de la noche vamos a hacer una marcha de antorchas. Los que quieran asistir, todos los que puedan. Bueno, pues nos estamos uniendo, porque estas universidades, pues es la universidad de las universidades de la gente, ¿no? La universidad de los estratos 1, 2 y 3. Entonces, pues, de esos estratos hemos recibido, pues, mucho apoyo y, pues, en realidad nos sentimos apoyados de todas las personas del pueblo. Pues, como tal, la movilización a mí me parece que es buena, porque igual ellos están reclamando algo que de verdad les pertenece, que el Estado ya dijo que tenía que ser, ¿sí? Y que se los quiten, la verdad a mí no me parece, aunque sea de que estoy en una universidad privada, porque hay gente que sí lo necesita. Entonces me parece que es bien, por más que estén tracando las avenidas, que me toque caminar hasta mi casa, me parece que es bien. Me parece justo porque el gobierno no está cumpliendo con los derechos de los estudiantes. Pienso que ya que la educación es tan importante, es necesaria y debería ser gratuita para todos, ya que no todos cuentan con recursos para poder estudiar. Que tiene que ser así, que el gobierno debe apoyar, que en vez de hacer puentes donde no hay ríos, que más bien apoye al estudiante, a los niños que tanto lo necesitan. Los de clase media y baja son los que más necesitan educación. Hay que financiar la educación pública, no quedarnos callados, hay que salir a marchar, hay que demostrar que nosotros estamos luchando por nuestra educación, pero sobre todo cumpliendo nuestro rol de estudiantes, que es como lo dice la palabra, estudiar. El paro se mantiene hasta el 22 de octubre, que es la asamblea de sede. Si no nos cumplen, el paro se va indefinido prácticamente.